Oigan, les cuento de esta comida. Lo de acá son frijoles normales, lo de acá son frijoles como con chile y verduras. Y te los ven en medio y todo el mundo come de en medio. Yo no sé esto cómo vaya a funcionar con el coronavirus, pero yo, pues así comí. Y no te dan cuchara ni nada, todo es con las manos. No quiero lavar las manos porque las tengo hechas un cochinero. Pero está muy bueno, muy muy bueno. Ya me iba yo a lavar las manos, pero te traen una tinita para que te las laves aquí en la mesa. Listos para seguir hasta Kerma. Oigan, ahora vamos a parar en un pueblo que no sé bien cómo se llama, pero está a la mitad de la carretera, camino a Kerma, para tomar el lunch. Creo que es una experiencia bastante loca. Oigan, yo les digo, siempre vamos a parar como si viniera con mucha gente, pero estoy yo aquí valiendo madre solo. Les cuento que me aventuré a manejar solo en Sudán. Y bueno, este es el carro que renté. Creo que se me costó un poquito caro. Para una semana, $750 americanos. Pero amigos, ¿era esto o pagar un tour de 2,000 euros por 7 días? Y la verdad es que Sudán es nada caro. Preferí pagar la renta de la camioneta, $700. Y la verdad es que comer cuesta un dólar, medio dólar. Y el hospedaje igual, $2-3. Entonces, lo más caro aquí es el transporte. Y pues hay que darle, porque todavía falta llegar hasta Kerma y a ver qué vamos a hacer. Bueno amigos, les cuento que acabo de llegar a la ciudad de Kerma, al norte de Sudán, ya como a una o dos horas de la frontera con Egipto. Y les voy a contar ahorita qué es lo que vamos a ver aquí. Kerma es la ciudad más antigua que se encuentra en Sudán, por ahí el 300 a.C. y tiene que ver con la cultura egipcia. Ahorita les voy a enseñar una cosa que está aquí, que se ve muy impresionante. Bueno, vean, esta va a ser la primera ruina que vamos a visitar. Todo esto pertenecía a la cultura de los nubios, que los nubios se asentaron en el norte de Sudán, que antiguamente esto venía siendo el sur del Imperio Egipcio, del Alto Imperio Egipcio. Esto que ven aquí es el palacio, uno de los palacios, y alrededor se encontraban las casas de los súbditos del rey. Vean cómo construían antes, como con tabiques de adobe. Y todavía, de hecho, en la ciudad se sigue construyendo así. Cuando vas llegando hasta acá, se van viendo todos los tabiquitos que están acomodados en las casas de hoy en día. De hecho, para serles muy honestos, esta parte de aquí pensé que era como una especie de esfinge porque llegué de ese lado de allá atrás. Entonces, cuando vi esta parte de perfil, dije, oh, wow, mira, es como una esfinge caída y aquí abajo están sus patas de león, pero no, solamente es la construcción del antiguo palacio. Lo que no sé, para decir verdad, es si puedo subir. Voy a preguntar. Una cosa que me sorprende bastante es cómo todo hacia allá está súper verde. Y eso se debe a que estamos justo en la orilla del río Nilo. Recuerden que el río Nilo nace en el lago Victoria en Uganda. Uganda, a donde fui a ver a los gorilas. Y acá ven la delta del Nilo, que se encuentra al norte del país de Egipto.
esto que ven aquí son, o es el primer asentamiento nubio que hubo en Sudán. Y justamente estoy aquí arriba de lo que se conocía como el palacio. Y todo aquí abajo son las antiguas casas. Ahorita vamos a entrar al museo que está por allá. Vean, estas son parte de las antigüedades que se encontraron aquí en esta zona de Nubia. Y si se dan cuenta, ellos tenían un arte muy parecido al de los egipcios. Todo esto está construido con granito, que el granito es uno de los materiales más duros del mundo y más difíciles de poder manejar y esculpir, sobre todo. Fíjense, esto es curioso porque también nos habla de que esta parte del río Nilo también fue visitada en su momento por cristianos que estaban evangelizando a las poblaciones, porque justamente todo este tipo de trazados son símbolos muy del arte paleocristiano o cristiano, que paleocristiano quiere decir que son los orígenes del cristianismo. Pero bueno, después llegaron los musulmanes y conquistaron toda esta región. Vean, y en esta parte nos damos cuenta que tenían influencia egipcia por aquí. Justamente esto y esto es la flor del papiro, o la planta de papiro, que para los egipcios era sagradísima porque de ahí podían sacar el papel y varios insumos más que necesitaban para su industria diaria. Y vean por acá, acá también hay pinturas de los papiros, que de hecho si se dan cuenta, esta parte, esta pintura parece como a los capiteles de las columnas egipcias, porque las columnas egipcias representan la flor del papiro abierta. Y bueno, aquí sin lugar a dudas están hablando del dios Amon-Ra, representado por el escarabajo y que representa al dios del sol. Vean, y así vivían y construían sus casas en aquel tiempo. Ahora vamos a comer la comida local. Oigan, les cuento que ahora estoy sentado en una banquita en medio de un pueblo de la nada, o en la nada más bien, esperando a comer comida local, porque me acabo de despertar literalmente. Llegué al no es un hotel, es un guest house. Llegué al guest house, me dormí, me desperté ahorita y me vine corriendo a buscar algo de comer, porque pues todo cierra temprano, porque estoy en un pueblito en medio de la nada, y pues me voy a quedar sin comer, y pues hay que comer para seguir rindiendo en este viaje. Vean, si literalmente este es como el comedor comunitario donde voy a comer, la comida esta sí está rica, ya la probé. Y pues ya es como un mercadito. Allá está la tiendita y pues ya para acá no hay nada. Y pues más para allá tampoco. Vean, aquí voy a comer. Es un localito en la calle, tal cual, en medio de la nada. Y este es el centro del pueblito en el que estoy, acá al norte de Sudán, en un pueblo que se llama Kerma. Aquí estoy sentado. Ahí está la comida, que ya no la van a servir. Y pues bueno, listo, a darle para comer porque ya tengo mucha hambre. Este es nuestro banquete sudaní. Es crema recién hecha. Son como nuggets de pollo. Pollo, frijoles con verduras, salsa. Eso no sé qué sea. Está duro. Y se acompaña con crema. Y pues básicamente se acabó la comida. Esto de aquí era falafel, amigos. No eran croquetas de pollo. Es que me sabía pollo, pero no era pollo. Era falafel. Y esto sí de acá era pollo. Estuvo bueno, la verdad. Y por $2. Oigan, estoy en una tiendita local. Voy a comprar gelatina porque me hace falta algo dulcecito. Vean, las Sabritas sudanesas. Uncle Chips. Oigan, me sorprende que hasta acá llega la Nutella. Vean. Y
Vean, las Sabritas sudanesas, Uncle Chips. Oigan, esto es algo que siempre se me ha hecho súper curioso de la cultura musulmana, que justamente la medianoche la agarran para andar paseando y caminando y así. Pero se entiende porque, pues básicamente durante el día no pueden, porque hace muchísimo, muchísimo, muchísimo calor. Entonces la noche la aprovechan para pasear y convivir, sobre todo en el Ramadán. Esta es como la entrada, la recepción más bien, del Tourist Resort en el que estoy. Pero si se dan cuenta, son instalaciones muy básicas. La verdad es que ellos tratan de hacer lo mejor que pueden con lo que pueden. Porque recuerden que Sudán tiene bloqueo económico por parte de Estados Unidos. Y bueno, la verdad es que para la infraestructura que se esperaría está muy bien, la verdad. Obviamente no lo podemos comparar con un resort o con un hotel de Estados Unidos, México, Europa, pero vamos, o sea, creo que está súper bien para lo que es, lo que hay en el país. Vean, esta es la villita donde me voy a quedar esta noche para ir mañana al Templo de Solef, que el Templo de Solef es uno de esos templos muy icónicos del Alto Egipto. Entonces, pues bueno, son apenas las 8 de la noche y pues vamos a dormir ya porque no hay otra cosa que hacer, no tengo señal. La puerta está un poco oxidada. Y pues bueno, mi cuarto es sencillo. Pero venga, prácticamente es la camita. Agradezco a Dios con aire acondicionado ahí arriba. El refrigerador para poner las agüitas porque vienen bien calientes. Y el bañito. Que esto ahorita lo dejé abierto porque quería que saliera agua para bañarme. Pero casi no sale agua. Creo que solo la ponen durante el día.